Buenas noches, bienvenidos a Hora 43. Estas son las informaciones de hoy jueves 21 de junio. Un sismo de baja intensidad se percibió cerca de las 21 horas con 40 minutos el día de hoy. El epicentro se registró a 41 kilómetros al oeste de Pisagua y tuvo una magnitud de 4,5 grados. Estaremos ampliando esta información. Es oficial, el Parque del Centenario abre sus puertas a toda la comunidad desde este fin de semana. El anuncio lo realizó el jefe comunal tras la emotiva ceremonia de reinauguración, que devuelve un trozo de la historia a la comunidad ariqueña, realizando el corte de cinta el alcalde Gerardo Espíndola Rojas. Presentó a las autoridades regionales y comunidad el remozado Parque Centenario. La reapertura de la primera etapa del Parque Centenario es un evento histórico que será celebrado por todo Pasto como una fiesta ciudadana y actividades recreativas, deportivas y culturales. El sábado 23 de junio, desde las 11 horas. Evento gratuito para toda la familia ariqueña. Estamos haciendo una suerte de sanación de un espacio que estuvo marcado por la corrupción, por la destrucción, por la mutilación de un bien público que es nuestro. Hoy día lo que estamos haciendo es devolviéndoselo a la comunidad. Es un espacio de sanación entre el Estado y el pueblo, entre el Estado y la comunidad. Estamos hoy día inaugurando el Parque Centenario después de 10 años. Este es un gran regalo para la comunidad. Sabemos que la comunidad lo añoraba. Creemos que este va a ser un espacio, un pulmón verde para nuestra querida región de Arica y Parinacota. Un hito para toda gestión. Hoy día el que el Parque Centenario se esté abriendo a la comunidad. Vamos a seguir insistiendo en la recuperación de este parque. Vamos a seguir insistiendo principalmente en lo que significa la construcción del skate park para los jóvenes y las jóvenes de la región que hoy día practican estos deportes. Las originarias aymara y quechua comparten el espíritu de celebración ancestral que recibir la llegada de un nuevo ciclo con el solsticio de invierno, festejando cada 21 de junio un año nuevo indígena o machacmara. Música, bailes y rogativas pidieron al Tata Inti calor para la Pachamama. La comunidad aymara y quechua celebró el solsticio de invierno durante la noche más larga del año. Nuestro equipo llegó hasta el terminal Asoagro para conversar sobre el machacmara con los locatarios ligados a esta celebración. El mundo cristiano es el año nuevo, el primero de enero. Entonces acá se celebra esta fecha que son donde que el sol cambia de salida. Por ejemplo, el día se alarga. Por ejemplo, teníamos en esta fecha el día muy corto, que la tarde se hace más larga. Ahora se alarga la tarde y el sol que cambia de su lado, que nosotros celebramos haciendo una ofrenda a la tierra, a nuestras hernias, que por ejemplo tiene un significado que celebramos en unos cerros, que damos la gracia, que hacemos una ofrenda, matamos un llamo, un cordero. Es la manera que celebramos. Por ejemplo, tenemos las comidas típicas, la guatia, el choclo, la sumita, el chuño, el chairo, fricasé. Siempre así. Hay distintas formas de celebrarlo, no simplemente una manera. El Asoagro reúne a distintas etnias como también a muy diversa gama de frutas y verduras, transformándose en un colorido y aromático paseo. Recorrimos este establecimiento en busca de los mejores precios. Hay de todo tipo de precios, los tomates, los pepinos. Sí, les invito a toda la gente de Arica, de los alrededores, de donde me vean, que vengan a comprar siempre Asoagro, porque igual traemos productos frescos de la zona, del Valle de Yuta, de Azapa, de Caleta Vítor, de un montón de valles que ni se imaginan que hay acá. Nos separamos por algunos segundos y ya regresamos. Radio y Televisión, la voz e imagen de Arica.
amigos, le invito a conocer Viviri, donde comienza Chile. La voz e imagen de Arica. Continuamos con más informaciones en Hora 43. Ministro de Relaciones Exteriores visita Interior. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, en su visita por nuestra región, estuvo con estudiantes y oreganeros de la localidad de Putre para conocer en terreno sobre los desafíos que tiene nuestro país. El ministro Ampuero, junto a Adelaida Marca, presidenta de la cooperativa, luego de felicitar la labor que realizan no tan solo de cultivar y cosechar el producto, sino mantener viva la agricultura milenaria, la que es transmitida de generación en generación. La cooperativa Oro Verde fue formada en el marco del programa de la agricultura familiar campesina ProChile e INDAP, con la finalidad de apoyarlos en la certificación en comercio justo, para que a través de este instrumento puedan acceder a internacionalizar su producto. Se especializa en la producción de orégano y han obtenido el apoyo de ProChile, de la Cancillería de nuestro país, para acompañarlos. Financiar también todo lo que es el proceso de certificación del producto del orégano de acá. Nosotros sabemos que tenemos un buen producto, de hecho ya tiene un sello de origen, lo que garantiza por el Ministerio de Agricultura científicamente que nuestro orégano es el mejor. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Radio y Televisión, la voz e imagen de Arica.
amigos, les invito a conocer Viviri, donde comienza Chile. La voz e imagen de Arica. Continuamos con las informaciones en hora 43. Reporte de ONEMI acerca del sismo. Un sismo de menor intensidad se percibió a las 21:41 horas en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá. Las intensidades en la escala de Mercalli son: Arica y Parinacota, Arica 2 grados, Cotpa 3 grados en la escala de Mercalli, Cuya 3 grados en la escala de Mercalli, Poconchile 2 grados en la escala de Mercalli, Región de Tarapacá, Alto Hospicio 4 grados en la escala de Mercalli, Guara 3 grados en la escala de Mercalli, Iquique 4 grados en la escala de Mercalli, Pisagua 4 grados en la escala de Mercalli y Pozo Almonte 4 grados en la escala de Mercalli. Preliminarmente no se reportan daños o personas o alteración de servicios básicos o infraestructura producto de este sismo. Este sábado 23 de junio se realizará la actividad Limpieza de Playas, organizada por la Gobernación Marítima con el fin de contribuir a la modificación de hábitos y concientizar a la comunidad sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. El punto de encuentro será la Plaza Pacífico a partir de las 10 de la mañana. La cuarta zona naval, el comandante en jefe, el almirante Soto, va a hacer una actividad en que se convoca a la comunidad a tener una mayor conciencia de la limpieza de las playas, y va a ser el día sábado en la mañana en forma simultánea Antofagasta, Iquique y Arica, con el objeto de esta actividad volverla a repetir más adelante y, como muy bien dijo la intendenta, seguir avanzando en los lineamientos que nos da el gobierno de generar un país limpio, sustentable y con proyección hacia el mundo. Sabemos que la comunidad tiene una gran responsabilidad, que la comunidad tiene que apoyar en estas iniciativas. Nosotros todos somos testigos, muchas veces cuando paseamos por la playa, cómo queda basura en la arena. Y en ese sentido es que le pedimos a la comunidad que nos apoye, que colabore, que guarde la basura en una bolsita y luego la lleve a un basurero, o si no, la bota en su casa, pero que son iniciativas que somos toda la comunidad responsables. El Servicio Nacional de Aduanas exhibió hoy una serie de artículos que serán rematados este domingo 1 de julio en la Academia de Educación Física de la ciudad de Iquique. La subasta se realiza anualmente y ofrece lotes de mercancías que están bajo su custodia. Equipos electrónicos, automóviles, vestuarios, juguetes, licores, maquinarias, repuestos y hasta un Audi modelo TT, entre otros. Los remates se desarrollan por zonas, por lo que la mercadería será rematada en las aduanas de Iquique, Valparaíso y Santiago. La actividad estará abierta a todo público. La gente en esta posibilidad tiene, a través de internet, en la página www.aduana.cl, acceso al catálogo de la subasta número 2 que se va a realizar en la ciudad de Iquique, en la cual ustedes pueden observar y ver, y van a tener una semana a contar de este día sábado para venir a verlas presencialmente, las mercancías. Es una exhibición, sí, no es una inspección al detalle física, es una exhibición de todas las mercancías que se encuentran principalmente en aduana, en el puerto y en el almacén extraportuario Hansen. Todas las direcciones de los establecimientos se encuentran en internet. Y mercancías, ¿como qué tipo se pueden encontrar? Bueno, tenemos un camión Freightliner con refrigeración, tenemos dos camionetas modernas, bien buenas, 4x4,
Tenemos colchones, mercadería que llegó de Estados Unidos principalmente, no fue retirada por los consignatarios, que son mercaderías muy buenas, salones, halls. Tenemos también galones de pintura, tenemos harta material de construcción, principalmente cerámicas de 60x60, y así un sinfín de artículos y también artesanía y ropa en seres que han quedado principalmente por usuarios que no han retirado dentro de los plazos establecidos, que son los 90 días que da la ordenanza aduana para retirar las mercancías. Nos separamos unos breves instantes y ya regresamos con más informaciones. Puerta Norte, Radio y Televisión, la voz e imagen de Arica. Amigos, le invito a conocer Viviri, donde comienza Chile. La voz e imagen de Arica. Estamos de regreso y continuamos con más informaciones en Hora 43. El civil móvil del registro civil ofrece atención en terreno por diversos sectores de la ciudad. Esta iniciativa surge gracias a las gestiones realizadas por la Dirección Regional y la Unidad de Atención en Terreno, Arica, del Servicio Público, atendiendo la gran cantidad de personas más cerca de sus hogares. El registro civil sale a terreno para acercarse a la comunidad y brindar el mejor servicio más cerca de usted.
Con su civil móvil atiende a todo aquel que desee algún certificado, obtener o renovar su cédula de identidad, pasaporte, clave única y atención de algún tipo de trámite sobre su vehículo, como el cambio de color, de motor o cancelación de inscripción. En esta unidad móvil hacemos entrega de cédula de identidad, pasaporte, certificados, clave única y algunas actuaciones de vehículo como el cambio color, el cambio motor y la cancelación de inscripción. ¿Qué día los podemos encontrar aquí en el Agro Santa María? Bueno, aquí en el Superagro Santa María estamos todos los jueves de 10 a 1 de la tarde para que puedan hacer todo ese trámite. Además tenemos otro punto, que es un punto en terreno que nosotros le llamamos, que está en el Azuagro, que también está de 10 a 1. Estamos en dos puntos simultáneamente. Con el número de RUT podemos registrar el número de RUT y este llama a la base de datos y con ello ya podemos identificarla, ya sea por la fotografía y por las huellas. Luego de eso ya se van llenando los datos que se necesitan. El costo son 3.820 por cada cédula. El civil móvil visita, por ejemplo, el terminal de buses los lunes, Mall Plaza Arica los martes, el Cefam Puerta Norte los miércoles y el día jueves los encuentras en el terminal del Agro y en el Superagro Santa María. Me parece una muy buena iniciativa, ya que a veces no todos tenemos la oportunidad de poder bajar al registro civil que se encuentra en Chacabuco. Y es bueno porque así la gente puede tener, puede estar ocupada, pero puede tener un lugar más cerca y puede recurrir acá en estos lugares. Bien, y nos comenzamos a despedir. Agradecemos que nos acompañen hoy en Hora 43. Que tengan buena noche.